presidio. Queridas amigas y amigos, antes que nada quiero decir que me alegra mucho estar aquí en el TEC, por un lado, y por otro ver que en él tienen interés en conjugar la tecnología, como lo dice su nombre, con las humanidades. Enhorabuena. Al haber escogido el tema del destino de los pueblos indígenas de México, quiero decirles de entrada que no soy profeta, ¿eh? No voy a decir cuál va a ser el destino, no lo sé, pero voy a reflexionar sobre él. Yo creo que los pueblos indígenas de México, y podríamos decir que paralelamente de otros países de América Latina, en lo que toca a su destino, han vivido tres grandes periodos. Uno, cuando fueron cabalmente dueños de su destino, es decir, en los milenios prehispánicos. Otro, cuando perdieron las riendas de su destino, que fue a partir del encuentro de dos mundos, incluyendo en la pérdida gran parte del período independiente de México. Y finalmente, un tercer momento que diríamos está iniciando apenas ahora, cuando parecería que los pueblos indígenas de México, por una serie de razones que vamos a considerar, quieren volver a ser dueños de su destino. Digamos estos tres momentos como marco de referencia. Desde luego que en el primer periodo, que naturalmente es imposible que abarcáramos, porque pues había que escribir muchos libros para poder cubrirlo, en ese primer periodo, realmente, fijándonos sobre todo en el área de Mesoamérica, no quiero excluir al norte, y menos a Monterrey, aquí sería temerario, ¿verdad? Pero realmente los indígenas del norte, sobre todo los que había en Tamaulipas y Nuevo León, pues no llegaron a desarrollar propiamente una civilización. Es enteramente diferente al caso de Mesoamérica. Sin embargo, como todos los grupos humanos, merecen atención. Ahí estaban los comecrudos, los comepescados, pues en fin, los chichimecas. Y se acabaron. Seguramente ahora en Monterrey hay muchos indios, pero no originarios de esa región. Han de ser mixtecos, zapotecos, nahuas, mayas, etcétera, al igual que en Chicago, como lo sabe muy bien mi querido amigo Friedrich Katz, o en Nueva York, o en Los Ángeles, pero es por movimientos migratorios. Aquí realmente en el centro de México, en el sur de México y en las áreas colindantes de Centroamérica, llegó a desarrollarse una civilización. Una civilización, creo yo, que merece aquel elogio que de ella hizo Jacques Soustelle cuando dijo en su Vida cotidiana de los aztecas, es una de las pocas civilizaciones de las cuales la humanidad puede estar orgullosa de haber sido la creadora. Yo lo creo sinceramente. Es una civilización paradójica, desde luego, muy paradójica. Porque imagínense ustedes, desarrollan probablemente desde el fin de la etapa olmeca un símbolo, un glifo y un concepto de carencia de valor matemático hasta cierto punto semejante al cero. Pero a la vez, hasta el momento en que aparecen Hernán Cortés y sus huestes, siguen practicando sacrificios humanos. Así que parece una cosa muy contradictoria, muy terrible, ¿no? Independientemente de que consideremos por qué es o no interesante esto de los sacrificios humanos, no resisto a recordar una anécdota en la que intervino aquel gran mexicanista George Kubler. George Kubler estaba en Washington cuando se inauguró una exposición de los dioses del Templo Mayor hace unos cuantos años. Estaba en la National Gallery. Y salió en varios periódicos, el Washington Post y otros, ¿cómo es posible que estemos profanando nuestro santuario del arte con estos ídolos tan feos de los Bloody Aztecs? Y entonces George Kubler tomó la pluma y dijo, sí señor, los Bloody Aztecs hacían sacrificios humanos, pero los hacían porque creían que con eso mantenían la vida del sol y la edad en que vivimos. Igual que los cristianos creen o creemos que con la sangre se redimió a la humanidad, con la sangre de Dios además. Pero nosotros, diciendo nosotros, o sea, Estados Unidos,
Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, hemos estado siempre jugando con la sangre. En Corea, en Vietnam, y donde se presente, ahí vamos de policías del mundo. Y ojalá, dice, que no terminemos esta historia con una conflagración nuclear en la cual ocurrirá exactamente lo contrario de lo que querían los mesoamericanos. Ellos con la sangre querían mantener la vida del universo. Y nosotros, a lo mejor con la sangre derivada de las bombas nucleares, vamos a acabar con el universo. Santo silencio y santo remedio. Digo esto un poco de entrada, pues para justificar que es una gran civilización a pesar de esto. Ellos nos dejaron maravillas, no hace falta que hablemos de lo que fue primero su protourbanismo y luego realmente un auténtico urbanismo. Teotihuacán fue una metrópoli enorme, probablemente en su momento la metrópoli más grande del mundo. Cuando ocurre el encuentro y empieza a difundirse en Europa la noticia de que había aquí ciudades, los grandes cartógrafos como Ortelius Mercator, en sus mapas, destacan muchísimo a la Ciudad de México, Tenochtitlan o Temistitán. Se ve en los mapas, estos, en los mapamundis, se ve una mancha grande, probablemente una de las más grandes ciudades del mundo. Nada menos que André Tevé, este cosmógrafo de Francisco I, en cuyas manos cayó el Códice Mendoza, que le mandaba aquí el virrey a Carlos V, él en su Cosmografía Universal dice: realmente la ciudad más importante del mundo es esa que llaman Temistitán. Claro que no, se corrige y dice, bueno, después de París, ¿verdad? Después de París. Yo también creo que sí, después de París, ¿verdad? Realmente dejó asombrados a aquellos otros. Nada más basta recordar aquellas descripciones de Bernal cuando describe cómo era la Ciudad de México. Y cada vez que vamos ahondando en los descubrimientos arqueológicos, piensen ustedes que en México hay muchos millares de zonas arqueológicas. Aquí Enrique Florescano, que está y que fue director del Instituto Nacional de Antropología, sabe que son miles y miles de zonas arqueológicas, algunas verdaderamente extraordinarias. Y también lo poco que nos queda de los códices prehispánicos o de los más abundantes del periodo colonial, nos muestra que hay una gran riqueza de significaciones. Ahora que ya se comienza a descubrir las claves para leer las inscripciones mayas, estamos descubriendo otro mundo maravilloso. Recordaré que hace muy poco murió Yuri Norozov, que fue quien nos dio la clave a través nada menos que de esa piedra Rosetta, que es la obra de Landa. Creo que hay un monumento en Manía, Landa, que dice: al hombre a quien debemos la destrucción de muchos códices importantísimos, y al hombre a quien debemos mucho de lo que conocemos acerca de los mayas. Qué ironía, ¿verdad? Bueno, pues él dejó esa clave que Yuri Norozov después ve en lo que el otro aparecería, que demostraba que era un alfabeto, resulta que es la clave de una escritura silábica. Realmente el destino de esas gentes, además era algo que les importaba muchísimo. En náhuatl destino se dice tonal, en maya se dice quin. En zapoteco se dice pille. Hay el calendario de 260 días que va marcando los destinos de los hombres. Es un destino divino, van conjugando todas las fuerzas, hay que hacer un diagnóstico. Yo diría que cuando ocurre ese encuentro con la alteridad que ellos no conocían, la alteridad de los europeos, porque aquí los mesoamericanos, el concepto de alteridad era muy limitado. A lo sumo se refería a los chichimecas del norte como algo verdaderamente distinto, pero nunca como una alteridad radical de esos que llegan de más allá de las aguas divinas e inmensas. Los europeos tenían un concepto de alteridad mucho más intenso y rico que el de aquí. Un italiano, un español, un francés, sabía que había negros en África, que más allá estaba la India, desde Marco Polo que existía la China y que eran muy diferentes, pero aquí no. Entonces, cuando ya empiezan a digerir, primero que son unos dioses, después que no son dioses y les llegan a llamar popolocas, en los textos después de la matanza del Templo Mayor les llaman popoloca, que quiere decir bárbaro. Cuando ya van captando eso, por ejemplo, en los libros de los Chilam Balam, que son precisamente obras estructuradas en función del concepto de destino, los destinos del pasado que se proyectan en el futuro y el futuro que ilumina al pasado, es una forma hasta cierto punto increíble de concebir el tiempo. Una, diríamos,
por llamarle así, historiografía del futuro a veces, o del presente. En fin, es un jugar con los tres tiempos en que se divide nuestra precaria existencia, pasado, presente y futuro, para los mayas meter en ese, en esas redes a los europeos, a los españoles, a los chules, como les llaman, era como quien dice atraparlos. Así que cuando se habla de los portentos, es otra ingenuidad decir, ¿y de veras habría portentos o no habría portentos? No importa que los hayan inventado post factum, no importa. Es que ellos pensaban que así atrapaban a los europeos en la red de sus destinos. Y atrapados en la red de sus destinos, iban a poder controlarlos. Iban a hacer una serie de actos para que atrapados ya no se pudieran salir. Y en esos destinos iban ellos a influir para que salieran finalmente del país. Es interesantísimo cómo se continúa esta idea, pero hasta nuestros días, el famosísimo y respetado etnólogo Alfonso Villarrojas, estando en el pueblo de Tuxic, en Yucatán, les empezó a leer un Chilam Balam, él sabía muy bien maya, y los otros oyen y se levanta un viejo maya y le dice, pero si eso lo tenemos nosotros, y sacan un cuaderno así con rayas, un cuaderno con rayas azules, le dije, pero qué cosa, debe ser muy moderno eso. Sí, era muy moderno. ¿Por qué? Porque como los libros antiguos se iban haciendo viejos de tanto usarlos, los copiaban otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces el viejo maya le empieza a leer lo que hoy conocemos como el Chilam Balam de Tuxic. Los indios, los mesoamericanos, se dan cuenta que en sus destinos está un arma poderosa y no quieren perder su destino, hasta que poco a poco ese destino que tenían ellos en su mundo de libertad se empieza a ofuscar. Otro orden se impone y en ese orden van a cambiar muchas cosas. Bernardino de Sahagún, en la introducción al libro segundo de su historia, dice, y no les quedó sombra de lo que eran. Terrible. Y esto lo dice también Motolinía con diversas palabras. Realmente fue un destino, como dice un texto náhuatl, que consistió en el fondo en una red hecha de agujeros. Esa fue nuestra herencia. Eso dice un texto, un cantar que yo incluí en la visión de los vencidos. ¿Qué ocurre cuando el destino de ese pueblo autónomo, libre, se ofusca? ¿Qué ocurre? Todo esto lo traigo para llegar al presente, obviamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, por un lado, evidentemente quedan sometidos a estructuras políticas, sociales, religiosas, muy diferentes. Acuérdense de esos textos bellísimos del libro de los coloquios que Sahagún reconstruye prototípicamente. Es obvio que no tomó en taquigrafía ni con grabadora ese diálogo, ¿verdad? No era posible, pero sí lo reconstruye prototípicamente. Y ahí de repente dicen ellos, si como decís ya nuestros dioses han muerto, dejadnos pues ya morir. Y empiezan a hacer un recuento. ¿Cómo vamos a abandonar lo que era la sabiduría, dicen, de Teotihuacán, de Xochicalco, de Tolan, de Tenochtitlan, de Aculhuacán, de Tlacopan? Como si dijéramos ahora, ¿cómo vamos a olvidar si nos llegara un marciano? Ya sabemos que de Marte no viene nadie, pero por lo menos de Alfa, de Orión, y nos dejara todos así, tiesos, y nos empezara a decir, ustedes no saben nada de nada. No, pero cómo no, si están los sabios de Cambridge, de Oxford, de la Sorbona, del TEC. De la UNAM, ay, de la UNAM. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Verdad? Qué terrible. Pues eso les pasó a ellos. Ahora, todo fue destrucción. Yo soy indigenista, pero tampoco estoy ciego, ¿no? O por lo menos creo no estar del todo, tengo que usar gafas, pero realmente hubo también gentes que se preocuparon por los indios. Es evidente. Ya no solo en las islas Antón de Montesinos, o aquí el padre de las casas, o Alonso de la Veracruz, o Vasco de Quiroga, Sahagún, que trata de comprenderlos. Claro que se preocuparon y claro que los defendieron. Yo publiqué hace poco un libro que se llama La flecha en el blanco, con documentos interesantísimos en los que aparece el padre de las casas defendiendo a un indio chichimeca, a Tenamastle, al cual habían llevado preso a España. Y allí él, el Tenamastle, le da sus vivencias de sus experiencias terribles y el padre de las casas las pone en el marco de su pensamiento jurídico defendiendo. Entonces es verdad que hubo preocupación. Yo creo que en eso España tuvo lo que ninguna otra potencia europea tuvo,
censores de sus obras. Hasta donde yo sé, ni Inglaterra, ni Francia, ni nadie tuvo censores de sus obras en el grado que tuvo España. Otra cosa muy interesante es que realmente los frailes se preocupan por conocer la cultura indígena, y aunque a veces, si ustedes quieren, trastocan cosas, no lo niego, pero tratan de conocerla, al grado que Sahagún llega a ser acusado de querer revivir idolatrías. Y en ese esfuerzo se preocupan además por conocer algo que muchos antropólogos de ahora no conocen, que es las lenguas indígenas del pueblo con el que trabajan. Y entonces redactan gramáticas. Y, por ejemplo, Fray Andrés de Olmos termina su gramática de la lengua mexicana en 1547. Y es una gramática anterior a la primera gramática de la lengua francesa. Imagínense nada más el náhuatl, creo que ustedes me dirán, como instrumento de dominación. Bueno, es como instrumento de lo que ustedes quieran, pero el hecho es que existió una gramática náhuatl desde 1547, extraordinaria, de veras extraordinaria. Y entonces hay centenares de indígenas, miles de indígenas, que empiezan a escribir su lengua con el alfabeto. Y estos escribanos están desde el sur de Durango hasta Guatemala, Tabasco y en general en todo el resto de Mesoamérica, porque la lengua náhuatl era una lengua franca. Y conociendo esto, escriben cartas de quejas, testamentos, escritos de demanda, de acusación, de litigio, y así se defienden. Lo ha mostrado recientemente James Lockhart en un libro, cómo esta producción tan copiosa permitió y permite casi estudiar, digamos, a la Nueva España desde el punto de vista indígena. Es interesantísimo. Hay miles y miles de documentos en náhuatl aquí en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Indias de Sevilla, y sigue habiendo todavía un montón de parroquias y pueblos. Bueno, pues esos documentos de los escribanos, como quien dijera, de los notarios náhuatl, permitieron a los indios defenderse muchas veces y recuperar sus tierras. Por ejemplo, toda esa colección de códices que son falsos y verdaderos a la vez, la van a quedar viendo diciendo, valiente humanismo, este señor dice que puede haber algo que es falso y verdadero a la vez. Pues sí, sí puede haber algo que es falso y verdadero a la vez. Los códices de Chaloyan son falsos y verdaderos a la vez. ¿Por qué? Porque fueron escritos a fines del 17 como títulos supletorios para la tenencia de la tierra. Cuando se empezó a recuperar la población indígena después de la catástrofe demográfica, necesitaban títulos supletorios para recuperar sus tierras o defenderlas. Entonces son falsos en cuanto que mucho de lo que dicen allí no es verdad. Dicen, por ejemplo, vino Cortés en 1550 y nos dio esto, ya se había muerto Cortés, falso, ¿no? Pero por otro lado son verdaderos, puesto que se informaron bastante, por lo menos, de lo que necesitaban para la defensa de sus tierras. Todo eso se tradujo realmente en una reafirmación de lo indígena con un destino muy mermado. Las leyes de Indias, ustedes me dirán, ay, pero ni se aplicaban. Algunas sí se aplicaban, ¿eh? Ahora que celebramos el centenario de Felipe II, y ahora este año sería el de Carlos V, asómense a los cedularios y verán qué cantidad de cédulas que se expedían en defensa de los indios de América. Que se cumplieran bien o no es otro capítulo, pero en la corona había un interés por el descargo de su conciencia. Y gracias a eso, los indios tuvieron un lugar en la estructura jurídica de la Nueva España. Eso es verdad y es importantísimo. Así que en medio de un destino resquebrajado, tenían de dónde agarrarse a veces para no perderse. ¿Y qué pasó con la independencia de México? Ay, 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 ay. Hasta me da miedo entrar, me da miedo. Dijeron, todos somos iguales. Desde el plan de Ayala, la constitución de 1824. Ya no hay indios. Oigan ustedes lo que comentó acerca de esto, nada menos que don Carlos María de Bustamante, ese hombre pintoresco que también debemos a él el rescate de muchas obras históricas, que aunque las publicaba en ediciones no muy confiables, de todos modos hizo cosa muy buena. Escribe él y dice, paréceme que oigo un rintintín de que ya no hay indios, de que todos somos mexicanos. Valiente ilusión, a fe mía, para remediar males efectivos y graves. Ya no hay indios, pero sí hay las mismas necesidades que aquejaron a los indios. ¡Qué bobería alimentarse con ilusiones y por medio de ellas querer engañar a los pueblos! Así fue, así fue.
Aguirre Beltrán, una persona muy distinguida, en su libro Formas de Gobierno Indígena, dice, hablando de Tlacotalpan, que allí la comunidad indígena rechazó la igualdad, con comillas, que tan a su desagrado se le concedía, y solicitó de la honorable diputación, con comillas, lo de honorable, se le reintegrara su antigua forma de gobierno. La respuesta de dicha honorable diputación, fechada 21 de agosto de 24, es digna de recordarse. Desde luego fue negativa, como expresamente manifestó, por lo ilegal y lo injusto de la petición. Lo que pedían era que se reconociera que era una comunidad indígena, y les pareció a la honorable diputación que eso era injusto y era inconveniente. ¿Y qué sucedió? Los indios empezaron a quedar fuera del marco jurídico, de tal manera que encima de todas las desgracias que tenían, se les echó fuera del marco jurídico. Pero todavía viene algo peor. Con la ley de desamortización, como me decía a mí mi maestro, el doctor Gamio, mira, chico, don Benito Juárez, con la mejor de las intenciones, se cargó a los indios. ¿Por qué? Porque al borrar la propiedad comunal de las manos muertas, que por cierto dicen que pasó a manos muy vivas, también borró a las comunidades indígenas. Y fíjense ustedes, para que con un susto se nos quite otro. Yo te digo esta cosa, me atrevo a decirla, a veces me pueden acusar casi de traidor, lo cual sería terrible, ¿no? Espero que no, ¿verdad? Esto no es propio de ultras. Cuando vino Maximiliano, el pobre, que era un hombre liberal y un poco iluso, él aprendió náhuatl, estaba tratando con su preceptor imperial, don Faustino Galicia Chimalpopoca, y allá en el sitio de Querétaro, en vez de alistar más sus tropas, sabía, a ver, ¿quién te mestica, tehuatzin? Era como para preocuparse más, ¿no? Bueno, pues sin embargo, él expidió 6 decretos en náhuatl, uno muy famoso sobre el fondo legal, en que vuelve a insistir en la restitución de las tierras comunales. ¡Qué ironía! Juárez el Zapoteca priva a los indios de ese último reducto y el príncipe extranjero se los devuelve. ¡Qué ironía, ¿verdad? Acuérdense que don Tomás Mejía se levanta en la Sierra Gorda también en favor de las comunidades indígenas. Él era otomí. Bueno, ya entonces sí fuera ya sin tierras, sus tierras enajenadas, prácticamente excluidos de la realidad de México, los pueblos indígenas, entonces sí creo yo que ven que su destino se les cerró para siempre. Con don Porfirio, bueno, pues crecen los latifundios, quedan en calidad de peones, encasillados, terrible, terrible, terrible. Acuérdense que en la época porfiriana, dicen, yo no lo vi, que al entrar a la Ciudad de México había casetas ahí en los caminos para alquilarles a los indios pantalones, para que no entraran de calzón blanco, porque como una ciudad que ya parecía casi París, iba a tener indios de calzón blanco, qué cosa tan horrible, ¿no? Así que les alquilaban unos pantalones que espero estarían desinfectados, ¿verdad? Porque si no, imagínense ustedes, menos mal que no había sida en aquella época, ¿no? La revolución, ¿cambió la revolución el aspecto este negativo del destino de los indios? ¿Qué aspecto hubo en la revolución que realmente enfatizara la importancia indígena? Womack dice que no hubo prácticamente episodio alguno de interés indígena, ni siquiera en Zapata. Yo digo que no, yo le contradigo. Yo publiqué 2 manifiestos en Aguas de Zapata, dirigidos a la División Arenas. ¿Se acuerdan aquel domingo Arenas Tlaxcalteca con el que se peleó al fin Zapata y que hizo él reconquistar para traerse a los grupos indígenas de Tlaxcala, ya en los últimos años del zapatismo? Zapata hablaba náhuatl, eso me consta, porque doña Luz Jiménez, una indígena de Milpalta, escribe que ella lo oyó hablar en náhuatl. Y no tenía nada de particular. En esa época en Morelos, yo no digo que supiera náhuatl como en Nezahualcóyotl, ¿verdad? Pero sí sabía alguna cosa de náhuatl. Yo tenía unas tías que sabían algo de náhuatl, sabían contarse Ome, Yei, Nahui, Macuil y todo. Bueno, ¿qué pasa luego? Ya vamos acercándonos ahora sí acá. Se dice que el iniciador de la moderna antropología en México, Manuel Gamio, le han acusado varios antropólogos de haber sido una persona totalmente negativa para los indígenas. Le dicen porque Gamio enfatiza el forjar una patria mestiza
y por consiguiente es enemigo de que se conserven las lenguas indígenas, las estructuras indígenas, y lo que conviene es que sean asimilados. Yo creo, y lo muestro citando párrafos de su obra La población indígena del Valle de Teotihuacán, de Forjando Patria, que Gamio sí quería eso, sí es verdad, y por eso se propuso estudiar a México como un país heterogéneo. Gamio distribuyó al país en 11 grandes zonas y se propuso estudiarlo diacrónicamente, desde lo prehispánico hasta su momento, con equipos integrados por gentes de profesiones muy distintas, desde arqueólogos, economistas, sociólogos, lingüistas, filólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se ve que no es cierto que Gamio pensara necesariamente que había que suprimir, nada de eso. Insiste en que se conserven las lenguas indígenas. Llega a decir, las leyes de los países latinoamericanos se concibieron como si fuéramos países homogéneos. Él me decía que cuando se iba a expedir el nuevo Código Penal, allá por los años 20, tardíos, tardaron en expedirlo porque estaba preso José de León Toral y le querían aplicar la pena de muerte y por eso se tardaron. En el siguiente código ya no había pena de muerte. Pero los considerandos se dice en ese código, no sé si todavía esté o no, se dice, en países que tienen heterogeneidad cultural, cabe pensar en diferencias en la legislación. Afortunadamente México no tiene ninguna heterogeneidad cultural. Figúrense nada más, basta con salir a la calle para enterarse, ¿no? Pues sí, hasta en Monterrey, que no había indios, ahora ya hay muchos indios, hasta en Nueva York, en Los Ángeles, entonces es una mezcla tremenda. Yo pienso que ciudades como México o Chicago o Los Ángeles prácticamente tienen todas las lenguas de América, en cuanto que ha habido indígenas que van del Perú, de Guatemala, de El Salvador, y siguen teniendo sus reductos. Entonces Gamio ciertamente se preocupó por esto, es verdad que en algunos otros textos puede parecer ambivalente. Pero en conjunto, es verdad que la antropología, cuando ya empieza a cuajar en los institutos indigenistas, el Instituto Indigenista Interamericano, fue la pauta que se fundó en Pátzcuaro en 1940, sí es verdad que entra un poco la idea esta de que tenemos que asimilar a los indios. Los indios, como estaban, diríamos, en tal situación, no tuvieron ni opción siquiera para opinar, no tuvieron opción. De tal manera que el Estado o los Estados de América Latina, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, etcétera, decidían por ellos. Se crearon aquí en México los famosos centros coordinadores indigenistas, muy bien concebidos por don Alfonso Caso, Aguirre Beltrán, Villarrojas, Julio de la Fuente, que tenían como propósito principal el mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en lo económico, en lo agrícola, en lo de las comunicaciones, en lo sanitario. Pero en realidad no tenían como intención primordial, de alguna manera, como quien dice, devolverles la posibilidad de reencauzar ellos mismos su propio destino. Esto viene de épocas más recientes. Yo no estoy de acuerdo con todos los antropólogos jóvenes que han tratado de reencauzar eso, a veces llegando a extremos, así como decir, vamos a reinventar la República Tarasca, vamos a reinventar la República Maya. Y hasta donde conozco yo, no he visto a ningún Tarasco ni a ningún Maya que quiera hacer una República Tarasca o una República Maya. Y ya llegamos al momento actual. Ustedes lo conocen bastante, yo creo, en el sentido de hablar de autonomías, en el sentido de hablar de fomento de las literaturas indígenas. Es posible que en todo eso haya habido momentos de demagogia o de querer arrastrar a los indígenas otra vez hacia determinadas direcciones. Es evidente que el estallido zapatista de Chiapas ha contribuido a eso, innegablemente. No voy a opinar sobre si es bueno o no es bueno, estoy opinando que es un hecho. Lo que sí quiero decirles es que hoy día hay indígenas intelectuales mesoamericanos que tienen licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. Varios de ellos han estudiado en el extranjero. Por ejemplo, hay un señor que se llama Ireneo Rojas, purépecha tarasco, estudió en Alemania, tiene un doctorado. Y así podríamos seguir.
tanto en México, menor grado en Guatemala, menor grado en Perú. Y estos, algunos de ellos por lo menos, no se han integrado, por así decir, al gran conglomerado del mexicano, así en general descrito como mestizo. No, prefieren seguir siendo indios y se precian de ello y cultivan su lengua. Hoy día existen literaturas indígenas, por lo menos en 20 lenguas mesoamericanas y en algunas de Centroamérica, por lo menos en aymara y quechua, en el ámbito andino. Ustedes me dirán, pero es una cosa artificial, hay unos poemuchas así, ¿verdad? Unos poemuchas casi todos inspirados en lo antiguo o nada más que jumbrosos dejándose. Bueno, yo creo que hay de todo. Hay de todo, es verdad que muchos son relatos quejumbrosos y otros están copiando lo antiguo que conocían. Pero hay otros que no, ¿eh? Yo conozco a Gregorio Regino, que es un indio mazateco, que habla una lengua en la que se expresan unos 100,000 individuos, que tiene libros preciosos. Tiene uno que se llama La muerte no es eterna, en mazateco. Vino a México, hará unos años, Javier Pérez de Cuellar, no ya como secretario general de la ONU, sino encargado de un proyecto de la UNESCO acerca de la diversidad cultural y lingüística. Proyecto que terminó con la afirmación de que la diversidad cultural y lingüística es fuente de creatividad. Bueno, pues en la recién creada Casa de Escritores en Lenguas Indígenas, que existe, se les recomiendo que vayan a visitarla allí en el eje Lázaro Cárdenas, en la San Juan de Letrán, como decimos. Él oyó al señor Pérez de Cuellar, yo estaba ahí, así que doy fe de ello. Le dijo Pérez de Cuellar que era muy importante la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Y le contestó Juan Gregorio Regino y le dijo: señor don Javier Pérez de Cuellar, usted fue secretario general de la ONU, seguramente usted habla además del castellano como peruano que es, debe hablar inglés, sin duda, estoy seguro que habla inglés, es muy probable que también habla francés. Claro, árabe sí ya dudo un poco que hablara, francamente, ¿eh? Y ruso, pues estoy seguro que no sabe, ¿no? Y chino de plano, no, las seis lenguas de la ONU, ¿no? Pero dice, pero yo tengo algo que usted no tiene, señor Pérez de Cuellar. Fíjese que yo tengo dos lenguas maternas. Tengo el mazateco, que me permite hablar con mi mujer, con mis hijos, con mis abuelitos, con mi mamacita, y en la cual escribo. Y tengo otra lengua materna también, porque desde chiquito la aprendí también, el español. Y con esa lengua puedo hablar casi con 400 millones de seres humanos. Y yo estoy muy contento de tener dos lenguas maternas. Cosa que usted, señor Pérez de Cuellar, para que no le veo cara de quechua, no creo que tenga usted dos lenguas maternas. Sí. Entonces, es una actitud. Estoy de acuerdo que se puede llegar a extremos. Pero a medida que empieza a haber personas preparadas, yo conozco a un exiliado español que se llama Anselmo Carretero. Anselmo Carretero ha escrito varios libros sobre la pluralidad cultural en España. Se adelantó mucho a lo de las comunidades. Publicó aquí en México, él vive en México, es un segoviano y se ha hecho amigo de muchos de estos indígenas. Y él decía, si algún día en México cada grupo llega a tener un pequeño núcleo de intelectuales que de veras se comprometan con su grupo, ese día sus lenguas y sus culturas pueden salvarse. Desde luego no como una cosa momificada o estática. En las comunidades indígenas hay rasgos que están fosilizados. Yo digo que, por ejemplo, la indumentaria de los tzotziles y tzeltales de Chiapas es una indumentaria fosilizada de tipos como de un corregidor español del siglo XVI. Trae una casaca de lana negra, no tenían lana, no podían tener casacas, ¿verdad? Trae unos pantalones largos, blancos. No, en ningún códice he visto a un mesoamericano con pantalones, ¿verdad? Tenían su mastlac. Luego con un sombrero, con listoncitos. No había sombreros de ese estilo, ni menos con listoncitos. Es una indumentaria del siglo XVI que se quedó fosilizada y la gente cree que es una indumentaria indígena. Entonces, hay cosas fosilizadas, sí, es verdad. Pero también han sufrido grandes cambios. Es decir, no hay un solo indio mesoamericano que sea igual a Cuauhtémoc, no hay nadie, absolutamente nadie. Ellos han repensado el cristianismo y han hecho una interpretación mesoamericana del cristianismo. En esa interpretación, por ejemplo, Dios, el Dios supremo, es nuestra madre y nuestro padre. Yo digo la Virgen de Guadalupe, el Santo Cristo, nuestro Padre Cristo Jesús. Ustedes vayan a la iglesia de San Juan Chamula y verán, pues, es una interpretación nueva, a mí me parece muy respetable.
Es una interpretación nueva. Ellos han asimilado muchas cosas. Hay grupos indígenas que tienen una gran capacidad de discernimiento para hacer suyo aquello que les conviene y aquello que creen que les va a reestructurar o ayudar a reestructurar su destino. Es un momento de crisis, yo sí creo, y esa crisis se agrava muchísimo en México ahora para lo que concierne al destino de los pueblos indígenas con los movimientos de globalización. La globalización puede ser neutra, ni buena ni mala, neutra, necesaria quizás. Ustedes en el ámbito tecnológico obviamente tendrán que decirme, ¿pero se ha enterado usted que hay ahora internet? Pues sí me ha enterado, ¿no? ¿No se ha enterado que hay aviones? ¿No se ha enterado un montón de cosas? Eso es innegable, esto que tenemos que aceptarlo, ¿no? Y si yo me niego a eso, pues estaré al margen y estaré muy debilitado, ¿no? Pero también hay otro tipo de globalización que querría clonar a la humanidad, que querría que todos fuéramos iguales. Y esa globalización viene de ciertos núcleos, en concreto aquí, nuestros vecinos, ¿no? Grandes empresas transnacionales. Yo diría, las iglesias han sido focos de globalización. Claro, pues cada iglesia quiere hacer que todos los demás sean de tal fe, y es una manera de globalización. Alguien muy creyente me dirá, es magnífica esa globalización. Lástima que todavía no somos católicos. Catholon, ahí está clarísimo. La iglesia Catholon quiere decir, en cuanto a todo, global, universal. Ahora bien, yo creo que en todo el mundo está ocurriendo un fenómeno paralelo. En Francia, los corsos, los bretones, los vascos, los catalanes, los alsacianos, muchos no se quieren dejar clonar, no quieren. Quieren los corsos seguir hablando corso. Y los bretones, pues, hablan poco, pero hablan todavía bretón. Y los alsacianos hablan una lengua germánica que es casi el alemán. Y aunque se dicen franceses, sin embargo, no querrían que se perdiera la lengua alsaciana. Y en Inglaterra, los irlandeses, los galeses, los escoceses. Y en España, pues los vascos, los gallegos, los catalanes. Podríamos decir que en todo el mundo, mira más, asómense a Yugoslavia, en gran parte todas las trifulcas que ha habido ahí se deben a eso. Y de pronto nos enteramos que existe Kosovo y que existe Chechenia, que jamás en nuestra vida habíamos oído estos nombres. Son grupos que a veces por motivos religiosos, por motivos étnicos, por motivos lingüísticos, quieren oponerse a ser clonados. Y si la sociedad mayoritaria quiere acabar con eso, entonces vienen confrontaciones terribles como Yugoslavia. Seguramente en lo que era la Unión Soviética va a seguir repitiéndose este proceso. Y lo hay en China, también en China, y en África, donde los pobres africanos del África Negra quedaron divididos cuando aquel congreso que hubo para repartirse África como si fuera un pastel, cada quien cortaba un pedazo con el rey Leopoldo. A ver, Alemania quiere este pedacito para acá, Francia quiere este pedacito para acá. Y entonces, claro, dividieron grupos étnicos, dando lugar a trifulcas que hasta hoy continúan matándose de una manera espantosa, precisamente por confrontaciones étnicas. Entonces tenemos que a lo mejor la pluralidad cultural y lingüística a la que muchos se oponen creyendo que va a destruir al país, hay gente que dice, ¡qué barbaridad! Estos locos que quieren que los indios vuelvan otra vez en México a hablar sus dialectos esos, van a acabar con México. Estando en España hace unos años, una persona así muy amable me dijo, hombre, ya qué bueno que ustedes ya los latinoamericanos, ya casi todos aprendieron la lengua española, ¿verdad? Más o menos, le dije. Pero me dijo, pero hay por ahí algunos estúpidos, me dijo así, que todavía siguen insistiendo en esas tonterías de los dialectos indígenas. Yo le dije, con perdón de usted, yo soy uno de esos estúpidos, ¿no? Que cree que hay riqueza en esto. Ese va a ser uno de los retos del siglo en que vamos a vivir muy pronto. Yo todavía creo que todavía no entramos al siglo XXI. Hay otros aquí que estoy seguro que sí lo creen. Pero en fin, da igual. Es evidente que este es un problema y que en México existe. Hay gente que, por ejemplo, confunde autonomía con soberanía. Ningún indio ha pedido soberanía, jamás. Nadie quiere ser el estado soberano de los zapotecas, nadie, nadie, nadie. Pero la autonomía es un concepto que mucha gente no acaba de entender. Ya ven ustedes ahora, se ha violado la autonomía de la UNAM. Bueno, pero se haya violado nada, ¿no? Pero ya ven que dicen eso, ¿no? Es que no entienden. Yo no creo que el rector de la UNAM, por ser rector de una entidad autónoma, sea una especie de virrey o algo así, ¿no? No, no es. Si
Si fuera, les aseguro que no hubiera sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, creo que es un afán de recuperar su destino y que este afán se repite en otros países del mundo. Yo en lo personal pienso y contribuyo hasta donde puedo a ello, a seguir creyendo que en la diversidad cultural y lingüística hay una fuente de creatividad. Estamos en vísperas, creo yo y lo deseo, de que los pueblos indígenas de México recuperen su destino y contribuyan. El día que sean sueños de su destino, contribuirán al lado de los demás mexicanos ya otra vez integrados a sí mismos. Al integrarse a sí mismos, al ocupar un lugar jurídico, ellos dicen, lo que queremos es no estar excluidos del ser de México como hemos estado. Si eso ocurre, yo creo que el destino de los pueblos indígenas de México habrá de ser promisorio. Y muchas gracias por su atención.